Hoy en el Centro de Artesanía de Aragón vamos a hablar de arte y de historia, sobre todo en lo que se refiere al estilo mudéjar. Para ello tenemos a uno de los artistas y ceramistas más importantes de Aragón, que es Fernando Malo. ¿Qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal? Bien. Bueno, yo he dicho así como muy en grandes líneas lo del tema del mudéjar. ¿Qué es para ti el mudéjar? Para que la gente se vaya haciendo una idea. Bueno, el mudéjar para todos en teoría es el mismo, para mí es algo especial porque forma parte de mi trabajo desde hace 20 años, pero sí lo has dicho muy bien, que es parte de la historia, sobre todo la historia que tenemos en Aragón, de los últimos 400, 600 años, porque el mudéjar prácticamente abarca 5 siglos, desde pues finales del 12, 13, y bueno, pues por las circunstancias de la vida, yo me inicié en la cerámica en otro ámbito, en el ámbito más artístico, y por circunstancias de la vida se me ofreció un reto que fue restaurar la fachada de la parroquieta del Aseo en el año 91. Y bueno, me atreví, saqué mis apuntes de estudiante de la Escuela Massana en Barcelona, donde estudié, y a raíz de eso, pues por lo visto lo hice bien y fueron surgiendo otros trabajos y así pues hasta ahora. Tienes esa doble faceta que además a mí me parece muy importante, que es la de restaurador y, aparte de restaurador, la de artista, porque yo creo que contigo se puede usar a lo mejor el símil del puente, de ese puente que une épocas diferentes del arte, como es el tema del mudéjar clásico con el tema del mudéjar del siglo XXI, que tiene tu propio sello. Háblame un poco de ese camino, de ese puente. Sí, realmente el puente yo casi lo he hecho a la inversa, además tiene doble sentido, porque yo me inicié queriendo ser artista, expresarme con el barro, en la línea de arte contemporáneo, como cualquier otro material, pero la técnica te va enganchando, es una técnica difícil que la vas dominando con pasión, y al realizar estos trabajos de mudéjar me embebí en la historia, en la tradición, que luego pues poco a poco se ha ido reflejando en mi obra personal, y no me lo podía imaginar al principio, que me pudieran enganchar pues azulejos como los de la Catedral del Aseo, de Toledo, cualquier azulejo mudéjar, e inspirarme en nuevas formas. Y de hecho el viaje, ya te digo, lo he hecho a la inversa, y este doble juego de palabras es porque también el mudéjar hace ese viaje de ida y vuelta. Fernando, hay que decir a los espectadores que no es casual que nos encontremos con este fondo, porque esta es una mínima representación de lo que es tu obra, tanto en el mudéjar más clásico, podríamos decir, como en el más contemporáneo. Nos has hablado del significado, pero ¿qué es lo que a ti más te atrae y te atrajo en su momento de este estilo artístico tan importante? Bueno, a mí lo que me ha atraído ha sido, sobre todo, el ver cómo esos alfares, esos alfareros, esos trabajadores del barro, porque mi especialidad o mi conocimiento del mudéjar ha sido a través del barro, principalmente, cómo ellos pues han mimado y han trabajado el barro de la misma manera que podemos hacerlo ahora, pero con otro tipo, por supuesto, de medios, de posibilidades, de vivencias, y la realidad es que el barro, el proceso no ha evolucionado prácticamente nada. Es el mismo, los materiales y el proceso. Y ahí pues me he enganchado y me he tratado de poner en la piel de esos artesanos que hicieron lo mismo que estoy haciendo yo, pero hace 500 o 600 años. Tu obra se está pudiendo ver en Argel, nada más y nada menos, una exposición que ha llevado ya una itinerancia. Háblanos de ese contenido. Sí, esa exposición se creó aquí en el Centro de Artesanía en el final del 2009-2010 y reflejaba un poco toda mi obra de restauración de los últimos 20 años y de una manera pedagógica, tratando de explicar cómo se realizan esas técnicas, cómo han evolucionado y en los sitios donde se ha actuado.
Esa exposición luego se seleccionó por la Diputación General de Aragón para itinerarla por diferentes pueblos de Aragón. Estuvo durante un año y medio por las principales salas de exposiciones y bueno, ahora recientemente, el día 15, por invitación de la Embajada de España en Argelia, está exponiéndose en el Instituto Cervantes. Luego irá un par más de localidades de argelinas. Eso también es otro viaje de ida y vuelta, porque lo que ellos o esa cultura nos enseñó y se empapó aquí, ahora la ven reflejada allí y la aprecian y bueno, nos hermana de alguna manera. Y bueno, también está previsto este año ir a Barcelona, ir a más sitios, también ha viajado por institutos. Bueno, es una exposición, ya digo, que habla de la historia del Mudéjar cerámico en mi taller en el Alfar de San Mateo. Fernando, hemos terminado ya esta maravillosa entrevista, que además me hacía especial ilusión hacer porque bueno, yo creo que no ha quedado todavía del todo claro la importancia que tiene el trabajo y el arte de los artesanos aquí de Aragón. Lo hacemos siempre con vuestra firma, con vuestra rúbrica aquí en el libro de visitas del Centro de Artesanía de Aragón, no sin antes hacerte entrega de este Manufacturas del Alma, que es un libro maravilloso con los artesanos de Aragón, a través de las fotos de Antonio Ceruelo y los textos de Antón Castro, que te entregamos por deferencia del Centro de Artesanía de Aragón, así que lo disfrutes. Muchas gracias a vosotros. Y nada, ya para terminar, si quieres te lo aguanto yo un momento, porque ha llegado el momento de que estampes ahí unas palabras para los espectadores de Todo Incluido. Ha sido un placer. Muchas gracias. A vosotros. Gracias.